Bellísima, Paola. Hola, Gabriel. Bellísimo está este lugar. ¿Eso quiere decir que te sorprendí? Claro que sí. Ni siquiera sabía que existía este sitio. Pero todavía no entiendo. ¿Por qué querías verme aquí? Bueno, la verdad yo te traje para acá para decirte que tú eres mi inspiración. Tú eres mi princesa. Eres mi bombón. Y bueno, me han dado consejos y los he tomado y ya voy mejor. Y haber llegado ahí es un gran logro. Así como llegaste vas, bombón, bonita hora. Te da por llorar, llórate esto, llora este dolor. Dolores vienen y van, pero no el amor. Te vienes encima de mi vida, bombón, bonita manera de llegar. Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das. Pero sí que me supiste dar, darme la cabeza que es pinchar. Y el teléfono no es ring ring, y mi corazón no da ton ton. Mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bom 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 bom. Y el teléfono no es ring ring, y mi corazón no da ton ton. Mis pasos no tienen son son, ya no eres mi bom 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 bom. Primero, Gabriel. Daniel, te voy a ser sincero. ¿Qué pasó? Te voy a ser sincero. Yo tengo una novia que cuidar. ¿Sí? Cuando yo te vi, a mí me dio celos porque, oye, por más que sea, tienes presencia y no lo hiciste mal, pero cuando te vi cantando ese trabalenguas, se me quitó el miedo. En verdad, se me quitó el miedo. Gabriel, me gustó muchísimo, me encantó cómo actuaste, lo hiciste súper lindo, me llegó aquí. ¡Ah! ¡Ven acá! No, Víctor, no te vayas, Víctor, tranquilo. Ok. 5, 6, 7. Y el último preclasificado de esta noche es... ¿Cómo? ¡Gabriel! Mandy. Mira, y entonces, Mandy, ¿tú no me piensas decir qué es lo que te pasa? Bueno, Jorge, es que yo descubrí que Eric y Oriana tuvieron algo cuando él y yo éramos novios. Ya va, ¿tú me estás hablando en serio? Permiso. Mandy, ¿será que podemos hablar? ¿Hablar tú y yo, Eric? Ay, por favor, cómprate un mapa y ubícate. Pero no seas así, flaca. Solo un momentico. Ay, está bien. Jorgito, ¿nos das un minuto? Sí, Mandy, tranquila. Pero tú mosca, ¿no? Ok, Eric. Dime rápido, no es que me encante andar contigo, ¿sabes? Bueno, Mandy, yo entiendo que estés molesta conmigo, pero yo quiero arreglar las cosas. ¿Y tú crees que eso es así de fácil, Eric? Le dedico este triunfo a San Cristóbal. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cuando hay un abismo desnudo que se opone entre los dos, yo me valgo del recuerdo taciturno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le queda remedio más que amarte. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Mandy, a ti lo que te hace falta es un poquito de amor para que dejes de ser tan cuaima. Contigo sí. 5, 6, 7. Sí, es mi chico ideal. Hola, ¿cómo estás, Mariale? Mira, porfa, dile a Rosemary que le mando un beso. Ok, seguro. Ya va. ¿Tú conoces a ese papacito? Claro, ese es Alejandro. ¿Te parece bonito? Claro, chama. La próxima vez me lo presentas. Voy a seguir con mi sueño, voy a darle el 100% a todo. Y con esta experiencia, mucho más saldrá adelante. Un contrato ni una cosa. Yo me corté su alma, no me convertiré
Mi amor, yo creo que tú sí puedes ser esa mujer que sea parte de nuestro elenco porque me parece que tienes muchísimo talento y eres demasiado cuchi y bella. ¡Paola! ¡Gustavo! Sí, chamo, la agarré, fue sabroso. Lo mejor fue que le diste a la recta del bocón de Arán. Sí, chamo, es que además ese bichito se la tiene que hacer la estrella pichando y tal. Sí, pero yo no estoy muy seguro de jugar en ese equipo. ¿Qué? Después de lo de hoy, no te pongas cómico. Es que este Arán lo tengo atravesado, pana. El hipócrita ese le estaba empatado con Cherry. Sí, pero eso fue antes de que tú llegaras de Valencia. Que no, Reinaldo, yo no vi juntos en la fiesta. No, mi pana, tú estás pelado. Lo de Arán y Cherry duró muy poco. Y conociendo a Cherry, yo no creo que vuelvan. ¿Tú crees? ¡Claro, men! ¿Será que lo intento con Cheryl una vez más? Pero sí tengo la esperanza de seguir luchando porque confío en mí mismo. ¿De qué me sirve adorarte? Ya que no vale la pena quererte de otra manera. Es que si tú no me entiendes ni te imaginas cómo yo puedo quererte. Si estás a mi lado me siento enamorado queriéndote una vez más. Y quiero decirte que te quiero cada día más. Que te digo todo una vez más que sin tus besos ya no puedo más. Que por ti sé que puedo esperar un año, un siglo, una eternidad. Pero regresa, te lo pido ya una vez más. Ay, Billy, desde que te conocí solo sé que te quiero. Por Joker y My Chick, siénteme otra vez. Vamos, baila bien que te quiero tener. Me siento profundamente enamorado. Y es necesario que estés a mi lado, girl, girl, girl. Lo que es igual no es trampa. Vemos a Cheryl y a Rosemary aplaudiendo de pie. Ahora son Víctor y Arán los que no están muy contentos, pero así son las cosas, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que es primera cosa que estoy 100% de acuerdo con la Comeflor. De verdad que lo hicieron perfecto. ¡Cinco! En la próxima parte les recordaremos el gran momento, ¿verdad, Pau? Ay, sí, todavía me acuerdo y me dan ganas de llorar. ¡Pero ya va! Dejemos las lágrimas para después de comerciales, porque eso a mí me da muchísima hambre y voy a aprovechar para buscar algo de comer. Y ustedes no se muevan, porque ya venimos con este especial de... ¡Somos tú y yo!